Hola amigos de Origami 2.0, hoy vamos a hacer un dibujo pixelado del Capitán América con la Capitana Marvel, así que quédense hasta el final del video para ver cómo nos queda y no olviden que también pueden hacerlo desde sus casas ya que son dibujos muy fáciles. Así que comencemos y antes no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este. Lo primero que hacemos es utilizar un lápiz para marcar X en todo el contorno de nuestros personajes. Ahora vamos a utilizar un marcador delgado color negro para hacer el contorno de todos los píxeles que van de color negro. Y así es como nos queda. Ahora solo nos falta rellenar todos estos espacios. Y ya tenemos listo todos los píxeles de color negro. Solo nos falta usar colores. Comenzamos con un marcador gris para hacer una parte del pecho del traje del Capitán América. Y nuestro siguiente color va a ser el rojo. Y con él vamos a pintar algunas otras partes del traje del Capitán América. Utilizamos color beige para hacer las manos y el rostro. Así es como nos está quedando.
y también necesitamos color café para el traje. Con él vamos a pintar algunas partes de sus mangas y sus hombros. Ahora vamos a pintar el escudo, que será color rojo con un poco de color morado. Y el último color que utilizaremos es el azul oscuro. Con él vamos a pintar todo el resto del traje de nuestro Capitán América. Hemos terminado nuestro primer personaje, así que seguimos con la Capitana Marvel. Un poco de marcador rosa para su boca y seguimos con marcador amarillo para hacer algunas partes de su traje, como las que estamos viendo. Y finalizamos con su cabello, que es de color amarillo. También vamos a utilizar color rojo para otras partes de su traje. El color beige que no nos puede faltar para pintar su rostro. Un color de marcador azul, tal vez un poco más claro, para el resto del traje de la Capitana Marvel, y como has podido ver, es muy fácil de hacer.
Hemos llegado hasta el final de nuestro video. Es así como nos quedaron nuestros personajes. Espero que les gusten y también los hagan en sus casas. Nos vemos en un próximo video.